Cuando estamos sembrando, no vemos. Nos preguntamos, ¿pero de esta semilla va a salir algo? Porque esto me está dando mucho trabajo, el sembrar y los sacrificios. Cuando yo pienso en la maternidad, Betty, me trae mucho a la mente esa semilla que cae a tierra y muere y está escondida debajo de la tierra, pero hay una cosecha que viene después. Y yo creo que le huimos, sobre todo en estos tiempos, a esa muerte. Pero es morir para dar vida a otros. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola, soy Lara González de Chávez. Gracias por acompañarme hoy una vez más. Y la semana pasada iniciamos un testimonio de nuestra hermana Betty Owen acerca de su llamado como mamá. Si no lo escuchaste, puedes ir a escucharlo. Hoy vamos a continuar esa conversación. Aquí te dejo con Betty. Muchas veces nosotras como mamás, cuando estamos en tiempos difíciles, mientras criamos, somos de ejemplo. Nuestros hijos pueden ver una mujer descontenta, que no le gusta ser mamá, no le gusta el rol de mamá, se siente que debería estar en otro lugar. Ellas captan eso, entonces ella piensa cuando son grandes también, yo no quiero verme como mi mamá, descontenta en la casa, queriendo estar en otro sitio. Pero qué bueno poder ver que el legado que tú transmitiste fue, esto es bello, es hermoso, es de bendición. Tú sabes que casualmente hoy meditaba yo haciendo algo para Aviva, en esa parte cuando Esaú desprecia su primogenitura por un plato de lentejas. Y yo meditaba que muchas veces nosotros, y él dejó de ver las bendiciones que venían después, que era ser parte de todas estas promesas de Dios que venían en un futuro. Él no las vio porque él se cegó por su apetito de ese plato de lentejas. Y yo siento que a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando nosotros, por satisfacer una necesidad momentánea, sentirme que soy alguien porque tengo esa identidad mal puesta, o yo dejo de ver esas bendiciones que ahora tú estás viendo en la vida de tus hijas, en esa generación que viene, como que Satanás nos engaña de maneras tan sutiles y sobre todo con esto de la maternidad. Nosotros lo vemos mucho hoy. Una de las cosas que yo veo que ha ayudado mucho a mi hogar es la importancia de que la cabeza del hogar, que es el varón, disipule a sus hijos. Es algo que realmente yo digo, volteo atrás y digo, si no fuera porque mi esposo está llevando a cabo esa labor de realmente disipular, consejería a los niños. Bueno, son dos etapas realmente. Yo me di cuenta de que cuando son pequeños es mucho discipular y nutrirlos con la palabra de Dios. Y cuando ya llegan a una etapa un poquito más adulta, me he dado cuenta que es más como, como una consejería, como otro tipo de de guiarlos diferente. Incluso hay hasta retroalimentación entre todos los adultos que ya estamos aquí en casa. Y hay veces donde incluso mis hijas me han exhortado. Recuerdo que cuando nos mudamos de Estados Unidos a México, hubo un tiempo donde yo estaba muy estresada porque todo mi entorno cambió. De cuando yo vivía allá en el campo, prácticamente una vida súper tranquila, el camión pasa por ustedes, comen en la escuela y todo era como muy relajado, como en charola de plata, ¿no? Y llego acá a México y cambia totalmente el estilo de vida, me estresó bastante todos los cambios. Entonces yo realmente duré unos meses así como muy estresada, muy enojona, y entonces mis hijas sí realmente me dijeron, mamá, ¿qué te pasa? O sea, tú no eres la misma. Le digo, y ya yo me expresé y expuse mi corazón ante ellas, y realmente yo les dije, es que yo no sé cómo
cómo manejar esta nueva etapa. Estoy estresada y no estoy ejerciendo mi rol como mamá realmente como debería, porque todo era estar frustrada y frustrada. Pero por la gracia de Dios, que ellas ya están en una edad donde también me pueden exhortar en mis errores, en mis fallas y en mis luchas, y lo hacen de realmente con amor y con mucho respeto, y eso me ayuda mucho, tener ese rendimiento de cuentas también ya aquí en casa con los hijos. ¡Qué bendición! Y Betty, cuéntanos un poquito acerca de esta experiencia con tus hijos cuando estaban creciendo. ¿Qué te alentaba en esa época, en periodos difíciles? Porque sabemos que puede ser difícil en momentos cuando tienes todos tus niños chiquitos correteando por la casa y todavía desobedeciendo cuando nosotros queremos que hagan algo y no nos hacen caso. ¿Qué te alentaba en aquella época? Y si tienes anécdotas o compartir algunos retos que tuviste, cuéntanos. Bueno, creo que una de las cosas que me alentaba bastante era correr a los pies de Cristo. Creo que desahogarme en esos momentos de mucho estrés, de tensión, que a veces sí hubo momentos donde dije, casi quiero tirar la toalla y salir corriendo. Obviamente no como abandono, sino como solo para desahogarme y sacar el estrés. Y había muchos momentos así, y yo creo que lo que más me ayudó es venir a los pies de Cristo, desahogarme, recordar su palabra. Algunos versículos se me venían a la mente y realmente predicarme la palabra a mí misma en ese tiempo fue de mucha edificación y restauración para poder seguir. Y yo veía cómo eso también, ese rendimiento al Señor, cómo eso me renovaba las fuerzas. Entonces, yo sé, y aún hay días ahora donde todavía a veces digo, necesito ese refrigerio. Gracias a Dios ya viene una etapa donde ellos ya están creciendo, la mayoría ya pueden participar, ya no dependen tanto de mí. Entonces, ellos ya pueden participar en muchos trabajos que hay en la casa. Entonces, ya no es tan pesada la carga. Ahora ya es como más repartida. Mucha gente me dice, pero ¿cómo le hace con 6? Pues es que ellos no saben, es que son más manos que pueden aportar en la casa para ayudar. Así que hay una época difícil al principio, pero efectivamente ahora tú lo ves ya más grande y son muchos ayudando. Y qué sí, bendición. Ya puedo respirar. Incluso mis hijas mayores me animan mucho para poder ya como que salir un poco más con mi esposo, porque es algo que yo también tenía una lucha. Yo no quería salir de este cascaroncito, de esta cajita, no me gusta salir de mi zona de confort. Entonces realmente viajar no me encanta, pero es algo en lo que ellos, mi esposo y mis hijas me animan mucho para poder ya como despegarme un poquito, crecer en otras áreas donde he estado muy estancada por dedicar tanto al hogar. Entonces ellos ahora me animan mucho para salir un poquito y ya participar más con acompañar a mi esposo y ser un poquito más parte de su ministerio. Amén. Y hacer estos programas aquí con nosotros, eso también yo sé. Pero me encantó eso, algo que dijiste, Betty, es que en ocasiones tú te viste tentada a tirar la toalla, en el sentido de, como tú dices, no salir corriendo, pero wow, esto es desgastante. Y esto yo quiero que las madres que nos escuchan sepan que es una realidad y que deben esperarlo. Siempre me recuerdo de la historia de Susana Wesley, que tenía un montón de hijos, y ella decía que ella se ponía el delantal sobre la cabeza de repente y oraba rápidamente para poder continuar. Entonces, hay madres que se meten en el baño y se meten a darse una ducha. Yo sé, mi hija, por ejemplo, ni eso puede ya ser la pobre, porque cuando se mete en el baño le meten la mano por debajo de la puerta y la llaman. Entonces, es una realidad. Sí, yo recuerdo que ni al baño podía ir sola. Es más, con decirte que tampoco para salir tenía tiempo para arreglarme. O sea, siempre era así, ¿no? De rápido, en 5 minutos, vámonos porque vamos a la iglesia. Realmente no hay, es un tiempo muy sacrificial
cuando están chiquitos, pero la verdad vale la pena todo eso. Ahora yo volteo atrás y digo, wow, valió la pena todo ese Exacto. tiempo que es muy sacrificial, que Porque hoy sientes que tú no puedes ir. estás viendo la cosecha. Cuando estamos sembrando, no vemos, no nos preguntamos, pero de esta semilla va a salir algo, porque esto me está dando mucho trabajo, el sembrar y los sacrificios. Cuando yo pienso en la maternidad, Betty, me trae mucho a la mente esa semilla que cae a tierra y muere y está escondida debajo de la tierra, pero hay una cosecha que viene después y yo creo que le huimos, sobre todo en estos tiempos, a esa muerte, pero es morir para dar vida a otros, que fue exactamente lo que hizo Cristo por nosotros. O sea que yo siento que en la vida cristiana siempre tenemos que morir a nosotros, pero no hay llamado más ilustrativo de esa muerte sacrificial que el de una mamá. La verdad sí, es mucho de reflejar a Cristo en esa labor, porque acuérdate que también Cristo es una ayuda, perdón, es una ayuda para nosotros. Entonces, nosotros al ser una ayuda idónea en el hogar, en reflejar paciencia con los hijos, estamos reflejando atributos del Señor que realmente en esos momentos no lo vemos, ¿qué va a pasar con todo eso? Pero realmente sí puedes ver después el fruto de eso, de estar regando y sembrando. Después se ve el fruto y vale la pena que el Señor nos permite por su gracia ver esos frutos, ver cómo ellos quieren servir a su iglesia local, cómo quieren realmente ver sus convicciones en cosas que ellos empiezan a decidir. Es algo, como dices, o sea, es la cosecha, es las recompensas que ninguna otra cosa te puede dar. Exactamente. Las otras cosas son pasajeras, la recompensa del momento en una empresa, en un reconocimiento, en una plataforma. Mira, Betty, yo voy a decirte algo, y es que tú eres como un unicornio en esta época. Oye, ¿por qué? En esta época yo veo mamás jóvenes que luchan con la tentación de dejar su círculo de influencia más cercano, sus hijos, como tú hiciste, que tú decías, yo ni con mi esposo salía, que eso podemos hablarlo, pero tú estabas tan enfocada en lo que tenías por delante y en los corazones de tus hijos y en tu hogar, que tú de descartaste todo allá afuera. Hoy en día las jóvenes tienen la tentación porque son jóvenes talentosas y ellas quieren poder estar en su casa con sus hijos, pero también en una plataforma allá afuera. Pero qué increíble tu testimonio de ver cómo tú estuviste escondida bajo la tierra como esa semillita, todos esos años, calladita en tu hogar, levantando esta familia, refugiándote en Dios, buscando consuelo en Dios, buscando la palabra de Dios. Y ahora, ya tú has sido más grande, Dios mismo te tiene que empujar, Él, a salir para ser de beneficio y de exhortar a otras y que puedan ver, mira cómo yo lo pude hacer y ahora yo estoy lista para dar. Wow, de verdad que yo no quiero que los que nos escuchan pasen por alto esto, porque muchas veces queremos hacerlo todo en una misma etapa. Nosotros queremos criar hijos y estar enseñando aquí y estar allí y estar aquí y estar allá y hacer todo, cuando la vida se vive por etapas y podemos entregarnos de lleno en esto que como tú lo hiciste y quizás no lo hiciste conscientemente de que lo estabas haciendo, pero qué lindo poderlo ver ahora. Y como tú dices que tus mismas hijas te empujan, no mami, sal, ve con papi, viaja Sí, con él. realmente tienen que hacer cosas que a veces no me doy cuenta para planear ellos cómo me van a sacar de la casa, porque saben lo que eso me causa a mí, ¿no? Como ansiedad de que me saquen de lo que estoy acostumbrada a hacer por 24 años. Pero es algo que también mi esposo como ministro del Evangelio, que él me dice mucho cómo esto le ayuda mucho a él a seguir en su ministerio, el hecho de saber que yo estoy entregada totalmente al hogar y obviamente él
aunque viaja bastante, él ahora sabe y realmente me impresiona cómo él no descuida, aunque viaja mucho, Así es. no descuida esa parte de estar al pendiente de los hijos, saber qué está pasando en su corazón, en sus vidas. Me impresiona porque digo, hay muchos padres que sí están en su casa y no están cumpliendo esa labor. Y a mí me impresiona que a veces son la 1 o 2 de la mañana y no puedo sacar a las hijas de mi cuarto porque quieren estar con su papá, quieren estar hablando, abriendo su corazón, recibiendo esa consejería de su papá. O sea, ellas realmente lo exprimen, sí, cuando él está aquí en casa, sí, aprovechan Y mucho. déjame decirte, Betty, que este testimonio tuyo respalda el mensaje de Joe. Y qué importante es eso, porque yo sé cuál es su mensaje, va mucho a Génesis y todo eso de lo que pasó allí. Y qué bueno que él tiene esta familia que respalda ese mensaje y que vemos los beneficios de vivir de esa manera y de vivir esos roles. O sea que de verdad que es una bendición poderlos ver desde afuera, ver su familia, ver lo que es, lo que hace la palabra de Dios, lo que hace la obediencia a la palabra de Dios, lo que hace los beneficios y la belleza de ver una mamá entregada a la vida de a su familia, a sus hijos, y ver entonces las recompensas y ver cómo Dios bendice la obra de tus manos. Como que otros puedan creerle a Dios que eso es verdaderamente es bueno y no comprar las mentiras que vemos ahí afuera hoy. Y déjate digo que una de las cosas que ha hecho que nuestra familia veamos todo a la luz del Evangelio ha sido precisamente por la labor de mi esposo de discipular desde que están chiquitos, que todos llevamos ese enfoque, todos entienden, todos participan de alguna manera para apoyar en el ministerio porque sabemos que esto tiene un peso para la eternidad, lo que está haciendo mi esposo. Y entonces el discipulado ha ayudado mucho a que mis hijos entiendan también y lo abracen con gozo pues este ministerio, esta labor, este enfoque que tenemos de trabajar para el reino de Dios. Entonces, la verdad es que todos nos gozamos en ser parte de ello. Gracias por acompañarme hoy. Espero que haya sido de bendición esta conversación. Te animo a concluir esta entrevista la semana que viene en un próximo episodio de Que Amen a sus hijos. Dios te bendiga. Que Amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.